cada vez está más próximo el debut de la popular saga Tenchu en la plataforma Xbox 360 por medio de este nuevo capítulo de la serie que finalmente nos llegará con el nombre de Tenchu Z. Lo primero que hemos de aclarar es que no estamos ante una entrega que seguirá la trama argumental de los anteriores juegos ya aparecidos, sino ante un título que dará una nueva vuelta de tuerca a la saga, tanto en sus posibilidades como en su historia. Es por ello que en esta ocasión no controlaremos a sus ya legendarios protagonistas, los ninjas Rikimaru y Ayane, y ni tan siquiera veremos a ningún otro personaje aparecido anteriormente en toda la serie. Tenchu Z no tendrá ningún héroe definido, ya que nada más comenzar, cada usuario deberá crearse a su propio personaje único por medio de un completo editor, pudiendo decidir infinidad de detalles como el sexo, las ropas e incluso qué cualidades físicas queremos potenciar. El motivo de este sorprendente e inesperado cambio en su guión es debido a que en esta ocasión el título prestará una especial atención al modo multijugador online, aunque sin que por ello se haya dejado de lado el habitual modo historia para ser jugado en solitario. Entrando ya en su jugabilidad, es donde menos sorpresas nos encontraremos, ya que la mecánica sigue las pautas ya conocidas, es decir, hemos de cumplir una serie de arriesgadas misiones, predominando siempre en todas ellas la infiltración y el sigilo, ya que como buenos ninjas que somos, hemos de tratar de matar sin ser vistos. Como era de imaginar, el número de armas y movimientos a nuestra disposición ha sido aumentado de forma muy considerable, teniendo desde las clásicas katanas o shurikens hasta poderosas técnicas secretas ninjas que incluso nos otorgarán habilidades de completa invisibilidad. Por último, solo nos queda hacer mención a su muy renovado apartado gráfico, el cual presenta una calidad a la altura de la nueva generación, aunque sin explotar eso sí todo su potencial, destacando como principales novedades que el famoso efecto niebla ha sido al fin totalmente eliminado, por lo que nuestra distancia de visión será completa. Además, por primera vez, no todas las misiones se desarrollarán en escenarios nocturnos, sino que también habrá muchos de ellos ambientados a plena luz del día, algo que sin duda agradecerán los incontables seguidores de esta mítica saga. Tenchu Z para Xbox 360 ya ha sido lanzado en Japón y saldrá a la venta en los Estados Unidos a partir del próximo mes de mayo, mientras que por ahora se sigue a la espera de conocer cuándo nos llegará a Europa, aunque previsiblemente lo tendremos en nuestras manos para antes de que finalice el año.